Lambón, coño, porque tú si es Daddy Yankee se la da. Lambón, coño. Secreto el Daddy Yankee de nosotros. Y dile al pana que no me ponga en contra de ese hermano mío que dice: Bueno, mi gente, se acaba de armar una trifulca. El doctor Nastra en su cuenta de YouTube cada cierto tiempo sube unos videos, y en uno de estos videos el doctor Nastra se puso a hablar de Secreto, el famoso biberón, diciendo que Secreto es leyenda, que es muy duro, que es muy fuerte, a lo que esto provocó una pequeña controversia entre Santiago Matías Alofoker y el doctor Nastra en un Alofoker Radio Show. Y esto se dicen de todo entre sí por Secreto, ya que el doctor Nastra considera que Secreto es modo leyenda en RD, y Alofoker dice que Secreto se quedó siendo duro, o sea que se quedó en el pasado, que está rezagado, que no es más que eso. Secreto, el famoso biberón, al enterarse de esto, pues no se hizo esperar y respondió. Lo primero que hizo fue que posteó en su cuenta de Instagram: desde que empecé en el 2010 solo, he contado con el apoyo de los DJs y sus cuatro cocos. Lo que hable el pana, refiriéndose a Santiago Matías Alofoker, no le interesa. Una carita de un emoticon, la bandera de República Dominicana, yo soy yo, Secreto, el famoso biberón, Kakaroto. Aparte de eso, no se hizo esperar, y en un concierto que este tuviera en una discoteca, le dejó dicho unas palabras. Así que no se vayan, quédense hasta el final y miren el video. Tú estás comparando al fundador del género con Secreto. Con una estrella de nosotros también, fundador del género de nosotros también. Es lo mismo. Lambón, coño, porque tú si es Daddy Yankee se la da. Lambón, coño. Secreto el Daddy Yankee de nosotros. Y está cerca. Lambón. El Daddy Yankee de nosotros, el alfa, mamagüevo. Es el Daddy Yankee de nosotros. No, es los números y los resultados. Yo hablo de los resultados, güey.